They did. They were behind us, sixth place. Let's go, let's go. Se va directo al arco. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Un gol que no sube al marcador. Mirá cómo se giraron a ver si el Lineman había levantado la bandera. García. McLean. Hernández, qué bien cómo se juntan. Cruz, aquí puede haber una oportunidad. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se escapa de la defensa. Y si se aguantaba con el toque apenas un poco nada más. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Entra el jugador y quizá tenga una. McLean. Herrera. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Calderón. El arquero le va a pegar. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Rodríguez. Estos muchachos andan regalones hoy. Entra en zona de peligro. Fácil recuperación del balón. Y la pelota que sale disparada. Están ganando fácil la pelota. ¡Que siga! Dice el árbitro. Ranocchia. Calderón. Rodríguez. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esa pelota que se va, lateral. Cruz. Rodríguez. Y saca la pelota hasta el otro costado. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Rodríguez. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre.
Se acerca a zona de ataque. Cruz. Ojo con esto. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Y la pelota se va al tiro de esquina. El córner que llega al área. La pelota que recorre el área nuevamente. Herrera transporta la pelota a zona de ataque. Cruz. McLean. El balón está suelto. Lo están presionando cerca del área. García. Tiene compañía. Y con elegancia revienta la pelota. Interceptando el pase. Y el árbitro que dice siga, siga. Herrera. Todo pelota en la barrida. Está intentando por el costado. Cruz. Calderón. Ahí tiene la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Y lo que pasa, Mario, el arquero, fuera de su puesto, ¿qué querés que haga? Y levantó la cabeza el jugador y no tuvo más que pegarle bien. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Corta bien esa pelota. Cruz. Entra el jugador y quizá tenga una. Hernández. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Limpiando el recorrido con la barrida. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Herrera. ¡Le pega fuerte! Decide reventar la pelota. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Habrá saque de meta! Le ha dejado la pelota justita al rival. Entra en zona de peligro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. McLean. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí, nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro.
Y la pelota que va nuevamente al compañero. Fácil recuperación del balón. Hernández. Bien abierto, marcando posición. Le sacan el balón y se escapa. Rodríguez. El árbitro. Tiro libre. Ranocchia. Estos muchachos andan regalones hoy. Aplica la ley de la ventaja. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Cruz. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? La pelota que abandona y saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Se acerca y crea peligro. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Herrera. Llega cortando bien y recupera. Cruz. Se viene un lateral. Cruz. Ahora está buscando apoyo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Calderón. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Qué buen cabezazo! Y el balón al poste nomás. La verdad que definió como los dioses. Pero esa pelota pegó en el palo. Buscará hacer daño con este tiro libre. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Lo han parado en seco. A jugar el fútbol con las manos. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. McLean. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más?
y poco minutos. Aún ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. El arquero que la tapa y sigue. Esta puede ser buena. Atento con el pase, bueno. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Cruz. McLean. Cuánta posibilidad de generar algo. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Le va a dar! Ya no queda mucho tiempo en el reloj. Habrá córner para intentar remontar. Sigue la pelota en el área. ¿Cómo termina la jugada? Llegó el cabezazo. Muy buena la tajada. Cruz. Se puede generar la jugada que empate el partido. McLean. Ha recuperado la pelota. Morales. A ver si pueden hacer algo con el tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca compañero. Ese buen centro. Ese balón que sigue con vida. Aquí puede haber una oportunidad. La pelota que sigue en juego no logra en Inter. Se termina el partido.
All right, cool. Comenzado el partido. Se acerca zona de ataque. No consigue robar el balón y será lateral. A volar esa pelota. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Ranocchia. Rodríguez.
Esta pelota va a ir al costado. Morales. Le va a pegar. Gigantesco, fenomenal lo de este arquero, es enorme. Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Va la pelota desde el córner a la olla. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Calderón. Gran centro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Esta pelota que llega fácil a las manos del portero. McLean. Entra el jugador y quizá tenga una. Pierde el control del balón. Cruz. Controla la pelota y sigue. Cruz. Mandado la pelota lejos de su área. Ahora busca apoyarse en un compañero. Está superando fácilmente la marca. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ahí lo encontró bien. Puede llegar el empate. Se acaba de perder mano a mano, increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Se ha equivocado en el traslado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Acaba de evitar el gol. McLean. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. A ver, lo de nuevo, el gol que los ha puesto en ventaja. Llueve el córner al centro del área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Pelota al primer palo. Pelota rechazada con el puño. Ha conseguido muy bien ese balón. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Morales. Rodríguez. Meten al arquero en juego. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Muy buen corte defensivo. Se acerca a zona de ataque. Interceptando el pase. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cruz. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Va a jugar por el costado. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Ranocchia. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Balón cargado de peligro. Y ahí abre el pelotazo al frente. Llega cortando bien y recupera.
Se va a escapar por la línea de cal. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Calderón. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Cruz. Entra el jugador y quizá tenga una. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Seguimos derechito al complemento del partido. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Morales. García. Ranocchia. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Ah, no, se le pasó. Ojo que se viene y bandera levantada. Calderón. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Morales. Hermosa asistencia y peligro. Ahí termina la posibilidad, las pelotas del rival. Cruz. Lleva la pelota a zona de peligro. Si le quieren tomar foto, eso es un fuera de juego. Calderón. Se le ha escapado la chimbomba. Ojito, es una gran bocha. Le queda todavía media hora al compromiso. Marito, es impresionante, ¿no? La verdad, esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel. El árbitro que lo mira le dice, sí, fue falta, tiro libre, ¿qué le va a hacer? Rodríguez, entra en zona de peligro. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Y la pelota se va al tiro de esquina.
tsunami de oportunidades en el área. Tienen la bocha y se van volando. Desde ahí, uy, era complicado. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Regresa la pelota. Herrera. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. En 20 minutos se termina todo. Se acerca y crea peligro. Llega y comete la falta. Morales. Por el centro le cae un compañero, pero está encimado. Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Córner que juega en corto. Le saca la pelota que sigue libre. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Es buena esa pelota. Y con elegancia revienta la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. El balón que se escapa y tiro de esquina. Acá les dejamos la repe de una atajada como para quitarse el sombrero. El córner que llega al área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Balón interceptado. No han completado la jugada. Es fuera de juego. Gran servicio hacia el costado. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Se viene el tiro de esquina al área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ranocchia. Fácil recuperación del balón. ¡Epa! ¡Este es buena! Morales. Muy bien en el fondo. Era una ocasión importante. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y esta pelota que se va, daño a uno. Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza, ¿eh? Esa pelota que se va, lateral. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Interceptado justo a tiempo.
Aquí puede haber una oportunidad. Le faltó muchísimo para hacer daño. Acá hay posición adelantada, sin duda alguna. Clarísimo, fuera de juego, Mario. No había incluso posibilidad de llegar a la... With the towing pass, what? Porque realmente era calamitoso la cantidad de metros que estaba por delante del último defensa. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le saca la pelota que sigue libre. Buen centro. Ha llegado a caer en el primero. ¡Gol! Estaba terminando el partido y de repente, de la nada, apareció el empate. ¿Habrá tiempo para algún gol más? Ya lo veremos. Son increíbles las cosas que del fútbol, Mario. En el descuento lo han empatado. Mira, no es sorpresa, ni mucho menos.